¿Cómo les va, amigos? Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Una bonita noche tengan todos ustedes, gracias por estar aquí en este en vivo. Bueno, pues ya nos encontramos en esta tan esperada locación, en el Hospital Viejo Abandonado de Tampico, mejor conocido como el Canseco. Como el Hospital del Canseco, un lugar sin duda lleno de manifestaciones del fenómeno paranormal, donde también nos han dicho que ahora han visto a la planchada. Hay unas oficinas muy cerca de este lugar. De hecho, hay unas carrozas fúnebres que se encuentran allá al fondo. Y bueno, pues también aquí en este lugar, mucho tiempo fingió como CEMEFO, donde venían a traer aquí los cuerpos hace poco. Y bueno, pues este lugar tiene sus quirófanos, donde pues mucha gente vino con muchísimo sufrimiento y lamentablemente muchos perdieron la vida. Desde que nosotros llegamos al lugar se siente una vibra bastante pesada, y nada más si ustedes pueden observar de inicio la entrada de este lugar se ve pues bastante tétrica, donde están estas columnas, estas escaleras. Entonces pues algo sin duda muy pesado. Nosotros vamos a darle un recorrido a todo este viejo hospital. Y bueno, queremos dar el agradecimiento a todos los que se están conectando. Saludos a los moderadores, a Erika Ambriz, a Miguel Zúñiga, saludos a Ros Villa, a Nancy, a Rebeca, a Carlita. Y bueno, pues el día de hoy está conmigo mi compañero Juan Gómez, que hoy nada más venimos dos exploradores, o sea que nos vamos a rifar cañón. Venimos en compañía de la persona que nos recibió, nuestro amigo Luis, que es la persona que nos abrió las puertas de su casa para darnos este recibimiento y para traernos estos días aquí en Tampico. Amigos, si me pudieran apoyar para poder seguir compartiendo, Juan, y llegar un poquito más. Nos salimos de la plataforma de Facebook para venirnos ya con ustedes y darle seguimiento a esta transmisión. Sin duda va a estar buenísima en este domingo de terror. Así es, Irra, que nos regalen su like, y no, que aquí se ve la manifestación de la planchada también. Entonces, hace ratito que pues ya estábamos preparando el equipo, escuchaste un quejido. Entonces, esperemos que se nos manifieste esta noche y no se la pueden perder, amigos, y ayúdenos a compartir. Va a estar muy, muy buena. Así es, amigos, pues ahí está la invitación que les hace nuestro amigo Juan Gómez. Y bueno, pues vamos a esperarnos un poquito que nos hagan llegar a los 100 para entrar de una vez a este viejo y antiguo hospital de Tampico. Vean la escenografía que se le ve a aquella fachada que está aquí arriba de nosotros. Está pero muy, muy fuerte ahí lo que se ve. Vamos a ver qué nos encontramos ahorita que lleguemos a aquel punto de arriba. Saludos a Brasilia, Loar, buenas noches, a Iván Aventura. Saludos desde Zacoala, Florida, a todas las personas que están conectando. Y bueno, pues vamos a darle. Vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy. Y pues nada más con mucho cuidado, muchachos. Berta Leura, buenas noches, Berta Leura. Gracias por estar aquí. Ella es nuestro apoyo de León Paranormal. Así Berta es. Leura nos ha hecho llegar a estas locaciones con sus, con sus donativos que nos da. Gracias a Berta Leura. Hemos estado viajando. Gracias también a nuestro amigo Alfonso Méndez, no anda aquí conectado, pero a ellos dos y a David Besos, que nos ayuda mucho para poder seguir haciendo este tipo de documentales para todos ustedes. Gracias, Berta Leura, por estar aquí. Vamos a dar inicio. Nos vamos a adentrar ya a este lugar. Bueno, había una entrada por acá, ¿verdad? Sí, de hecho, aquí es la entrada. ¿Dónde se ve? Hay una entrada principal. Amigos, ayúdenos a compartir para llegar a los 100. Por favor. Esta era la antigua entrada de este viejo hospital abandonado. Y bueno, al parecer hay que tener cuidado porque hay hoyos. Berta Leura, muchísimas gracias por tu donativo. Amiga, un fuerte abrazo. De verdad que con todo esto que nos das, con este apoyo, el cariño que nos hace sentir, nos hace seguir adelante para llegar a más. Gracias, Berta Leura. Gracias, Berta Leura. Bonita noche.
nos hace llegar a muchos lugares a través de ustedes. Se siente, ¿eh? Empieza a sentirse. Vamos a bajar un poquito la luz. Me voy a ir con una luz un poquito más, menos fuerte. Saludos, Alfonso Méndez. Ya se conectó Ponchito. Gracias. Otro de las personas que con sus atribuciones, con sus donativos, nos ha hecho llegar a otros lugares, al igual que Bertaleura. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar a hacer este recorrido. Saludos a César Gómez. De hecho, hay vehículos aquí abandonados que, bueno, pues formaron parte del hospital en aquellos años. Exacto. Gracias, Carla Gómez. Carlita de León Paranormal también ya aportó, ya también aporta, aunque es colaboradora, especialista también de nuestra página. Siempre también con el apoyo. Gracias, Carlita. Te mandamos un fuerte abrazo. Saludos, Carla. Buenas noches. El llamamiento lo vamos a hacer en la parte de arriba, muchachos. Sí. Ya se empieza a sentir poco a poco que vamos entrando la energía, ¿verdad? Exactamente. No sé ustedes, muchachos, pero yo siento como escalofrío en las piernas. Sí, pasa. Es que está horrible el lugar. Alfonso, hermano, muchas gracias por tu donativo. Mil gracias, Ponchito. Gracias. Ya nos apoyaste ahorita bastante para más gasolina, para podernos mover, para equipo. Gracias. Chequen eso. Chequen eso, cómo está. Dicen que aquí exploradores que han entrado no han aguantado, de tan fuerte que está la energía aquí. Saludos a Laura Ortiz, Ismael, Dali. Buenas noches. Así es, están escuchando voces. Es normal, ¿no, Juan? Sí, empiezan un poquito pues a manifestarse. Yo imagino, yo me imagino que esas voces fueron de personas que en algún momento habitaban este lugar. O personas que a lo mejor aquí, bueno, se les estuvo atendiendo. Y tanto dolor, tanto sufrimiento que hubo aquí, pues muchas de ellas perdieron la vida, muchos murieron. ¿Qué es esto? Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No manches, ahí hay algo, ¿no? Muchísimo mosco. Qué mosco. Vámonos de aquí, aquí muchísimo mosquito. Hoy. Hoy escuchaste. Allá afuera, ¿no? Como un grito. Qué lugar tan más aterrador, ¿eh? Está espantoso aquí. ¿Hoy? Esta era la zona de la lavandería, ¿no? Exactamente era la lavandería. Aquí era la lavandería, ¿verdad? Aquí es donde dice, mira. Ayúdenos a compartir, amigos. A subir las escaleras. Aquí hay unos pasillos.
Tendremos suerte de mirar a Eulalia, la planchada, el día de hoy. Vamos a compartir para llegar a los 200 esta noche, no se la pueden perder. Se supone que es el segundo piso, ¿verdad? Buenas noches. Gracias por regalarnos tu like. Buenas noches. Vean, está enorme, enormemente grande. Está grandísimo este lugar. Gracias a todos los que nos están ayudando a compartir. Gracias por tus donativos. Buenas noches. Creo que aquí son los quirófanos. Así es, aquí atrás, aquí en la parte de atrás. Hola, buenas noches. Qué lugar tan más fúnebre, tan más pesado. Se siente aquí un ambiente muy fuerte, de mucho dolor. Incluso, Juan, me atrevo a decir que no hay una. Aquí hay muchísimas ánimas las que todavía siguen penando. Sí. ¿Y sabes qué? Ahorita vamos a irnos con esta luz. Amigos, les voy a pedir un favor a todos ustedes. Estén muy atentos con sus fotocapturas, con lo que escuchen. ¿Cómo se ve alguien parado? Allá al fondo, ¿verdad? ¿Cómo se ve alguien parado? ¡Uy! Escuchaste un grito, ¿eh? ¿Sabes qué? Alguien está gritando. ¿Sí escuchaste? Me gustaría que hacer el llamado. El llamamiento, no sé tú cómo veas. Uy, hay mucho guano, ten cuidado. Aquí era la parte ya que venimos del día. Uy. Vamos a sonar el diapasón. Tengan cuidado con sus audífonos. Si alguien trae audífonos puestos, tengan mucho cuidado, amigos, porque lastima. Diapasón en uno. Diapasón en dos. Diapasón en tres. Buenas noches. Queremos hacer un llamado a todas las identidades que se encuentren en este lugar, a todos los entes, a todos los descarnados que aún siguen arraigados en este hospital. Hay muchos de ustedes que no se han retirado, que no se han ido. No han encontrado la luz todavía. Queremos que se manifiesten a través de ruidos, de llantos, sonidos. Aquí son los quirófanos. Saludos a Sabrina Gabriela. Buenas noches.
¿Hay alguien, ¿viste? ¿Verdad? ¿Viste? ¿Cómo manches? ¿Alguien pasó ahí? ¿Quién eres? Esto apenas empieza, ¿eh? Porque todavía falta la otra parte de enfrente. Buenas noches. ¿Quién está con nosotros? Mira. Hola, buenas noches. Vamos a prender el Spirit Box un poquito. Hola, buenas noches. Hola. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿No quieres hablar? No manches, mira, ¿viste? ¿Hasta el fondo viste? ¿Quién eres? Alguien pasó, ¿eh? Pasó corriendo hacia el lado izquierdo, ¿tú lo apreciaste, verdad? Sí, alcancé. Anda alguien aquí con nosotros, ¿eh? ¿Quién está aquí? ¿Eres una mujer? ¿Estás aquí con nosotros? Sí. ¿Y cuál es tu nombre? ¿Eres Eulalia? Eulalia, ¿estás con nosotros? Sí. Sí. La temperatura está siendo muy fría aquí. Bastante, ¿eh? ¡Planchada! ¿Sabes que te conocen por la planchada? ¿Quién es el hombre que está hablando? Otra vez tu nombre. Alguien está llorando. ¿Cuál es tu nombre? Ay, algo sentí, ¿eh? ¿A dónde? Eulalia, hazte presente, Eulalia. Algo pasó ya, ¿eh? Como que nos está trayendo a un lugar, ¿verdad? Acá se siente más la corriente del aire, más fría. Eulalia.
Gracias y bienvenidos a todos los que se están conectando. Bienvenidos. Bienvenidos a su casa, León Paranormal. Hola, buenas noches. ¿Te molesta la luz? ¿No? ¿Te agrada, verdad? Ay, mira, mira, mira allí enfrente. ¿Viste? Sí. Pero hoy ahí está escuchando mejor la mujer. Gracias, gracias Bertis, Berti, Bertilia, muchas gracias. Muchísimo bueno. ¿En dónde estás? Atrás, dice Alfredo Jiménez, se ve una sombra. Mira, 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 allá al frente. ¿Qué fue eso, viste? Gracias, Bertis, muchas gracias por tu donativo, amiga. Te lo agradecemos muchísimo. Surgió en otro lugar. Aquí se vio alguien para dos que venían para atrás. De aquel lado. ¿Cuántos están con nosotros? Max, hay un montón de rostros aquí, mira. ¿Quién llora? Ahí está. Hola. Dice Chuy Cisneros que él miró sombras pasar, ¿eh? Es el comentario. ¿Oye los perros? Mira, mira, allá enfrente. No manches, allí en la ventana. ¿Oye? ¿Quién está ahí parado? ¿A dónde? ¡Ay, güey! Agua. Alguien aventó algo, ¿eh? ¿Por qué nos agreden? Alguien nos aventó algo, amigos. ¡Uy, uy, uy! Sí. ¿Por qué nos agreden? ¿Dónde estás? Aquí. Sí. Danos una señal, manifiéstate. Uy, allá, al fondo. ¿Eres tú? No. Allá, dijo que no, Dijo no. ¿Dónde estás? ¿Este que nos aventó las cosas? Una sombra al fondo. ¡Uy, Juan! ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué te puedo ayudar? Con Juan. Aquí estoy, ¿qué quieres? Juan.
Juan, sal. ¿Por qué quieres que salga? ¿Necesitas ayuda? Saca. Gracias, Gerardo Reyes Miranda. Y dice que ya somos 200. Miren, allá arriba. Oye. Alguien se sumó. Uy. Alguien se sumó allá arriba, ¿eh? ¿Quién eres? No manches, han escuchado un montón de cosas. ¿Quieres que salga? ¿No? ¿Sal? ¿Hoy? ¿Sal? ¿Por qué quieres que me vaya? ¡Hijo de su madre! Juan. Ay, güey. Es que el lugar está fuertísimo, está horrible el lugar. Ven. ¿A dónde? ¿A dónde nos llevas? ¿Vieron algo, verdad? Sí, ahí, al fondo. ¿Al fondo? Vámonos por acá. Saludos, José Mario Estrada Ávila, desde Tampico. Gracias, amigo. ¿Quién está aquí? Mira, 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 ¿ya viste? Es como la cara de una bruja, Juan. Sí, está marcadísima. Una bruja, se ve un rostro de una calavera. Un cráneo. Sí que sí. Uy. Estás aquí con nosotros. Salte. Salte. ¿Por qué quieres que nos salgamos? Eulalia, te estamos llamando a ti, Eulalia. Uy, uy. ¿Suerte? Gracias, Nancy Muñoz. Un fuerte abrazo para ti. Gracias por tu donativo, Nancy, de León Paranormal. Sonido, sonido. Grito, ¿verdad? Hoy, otra vez. Gracias, Nancy. Saludos a Sofi. Un grito, ¿verdad? Sí. Eulalia es el nombre de la planchada.
Así se le conocía a esta enfermera, que dicen que en sus tiempos fue una enfermera muy dulce, muy tierna, pero al parecer un amorío que tuvo con un médico la hizo cambiar. Pues al parecer este doctor tiene cambios con ella por infidelidad. ¿Hoy escuchaste? ¿Qué hay aquí, huesos? Alfonso, gracias, hermano, gracias nuevamente, Alfonso. Gracias, Alfonso. Gracias. Gracias, Gabriel Zúñiga, les agradecemos. Gabriel Zúñiga Esparza, por los donativos. Hoy hay huesos aquí, ¿eh? Ni los toques. No manches, este sí tiene que ser sal. Nos están corriendo de aquí, ¿sabes qué? Vamos a poner más intensa todavía estas frecuencias. Me gustaría antes de que... En uno, en dos, en tres. Todas las identidades que se encuentren en este lugar aún arraigadas, en este hospital donde tuvieron bastante sufrimiento, muchos de ustedes que murieron por sufrimientos diferentes. Muchos de ustedes sabemos que todavía no saben, que ya no están aquí en este plano terrenal y murieron sin darse cuenta. Nos gustaría escucharlos a través de sonidos, de llantos. Sabemos que están varios aquí con nosotros. Nos gustaría ayudarlos. Escucho algo allá atrás. Buenas noches, así de todo. ¿Se fijan? Que siempre que siempre estamos transmitiendo últimamente, ¿se ha escuchado el tren? Hijo. El sonido del tren hace mover energía, ¿sí, Rafa? Bastante. ¿Y sabes qué? Que ahorita que mueva el otro Spirit Box se va a escuchar todavía mucho más tétrico esto. Se va a escuchar mucho más fuerte, ya que vamos a aumentar ahorita la intensidad del Spirit Box para que barra más fuerte la energía. Y vamos a ver qué se escucha. ¿Escuchaste? Allá atrás. Buenas noches. ¿Quién sigue en este lugar? ¿Quién quiere comunicarse? ¿Estás aquí con nosotros? Ahí está. Hola. ¿Quién eres? ¿Quién eres, mujer? Ay, güey. Me estoy sintiendo un poquito pesado, ¿verdad? Hoy. Eulalia. No eres Eulalia. ¿Quién eres? Eulalia, nos han dicho que estos eran los lugares donde tú estabas, que te encanta manifestarte en este tipo de hospitales viejos, abandonados.
¿A dónde? ¿Atrás? Ya está más fuerte, ¿eh? Eulalia, llévanos a donde estés tú. Llévame contigo. Eulalia, ¿sabes que te conocemos por la planchada? Vamos a buscar unas para hacerlas sonar. Eulalia, te voy a retar a que te manifiestes. Uy, se miró una sombra, ¿eh? Allí enfrente. ¿A dónde me salgo? Hay que juntar unas piedras. ¿Estos son tus pasillos? Oye, Eulalia, ¿por qué eras tan cruel con los pacientes? ¿Escuchaste? El gruñidote, ¿eh? ¿Dónde? No seas canijo. ¿Escuchaste eso? Sí. ¿Y quién responde? ¿Son tus demonios, Eulalia? ¿Sí? Eulalia, ¿por qué te enojaste tanto con la gente inocente? Qué raro, mi reo, está aquí, mira. No les daban los medicamentos. Dejaste morir a muchas personas de aquella época. ¿Qué? ¿Qué dices? Eres tú, ¿verdad? Oigan, salgan de aquí. ¿Por qué quieres que nos vayamos? Ay, güey, algo pasó, ¿verdad? ¿Viste? Ay, no manches, algo pasó. No, algo pasó por el güey. Ven. Siente el aire, siente el aire, el aire, el aire, el aire, el aire, el aire. ¿Vieron? Vaya. Aguas, ¿eh? Aguas. ¿A qué traes ahí las escaleras, Sierra? ¡Allá va! ¡Allá va! ¿Ya escuchaste? Acá arriba. Voy. Órale. Paul Esparza, fake, pero aquí estás, amigo. Gracias por estar aquí. Vámonos para afuera. ¿Sabes qué es lo que, ¿sabes qué es lo que más me sorprende? La gente que comenta como fake. Uh-huh. Pero te apuesto que aquí no estarían ahorita. No se animan. No es lo mismo verlo por un celular a estar aquí viviendo este terrorífico lugar, ¿verdad? Pero bueno, mira. Los buenos están con nosotros. Que son todos los que están conectados ahorita y a los que en verdad queremos mucho. Uf. ¿Sabes qué? El piso está aquí, cuidado, ¿eh? Uy, uy. Sal. No vamos a salir, ¿por qué quieres que salgamos? Venimos a buscarte. ¿No? ¿Por qué?
Gracias, Silvia Tobar. María Luisa. José, tienen miedo los que dicen fake. Así es, María Luisa. Sí, así es. Y te voy a decir una cosa, María Luisa. Me han sorprendido mujeres que hemos traído y de verdad se animan a esto más que uno como hombres. A veces las mujeres tienen muchísimas agallas. Así es. Venimos con un seguidor, Israel. Venimos con un seguidor, o sea, él está también documentando y yo digo, imagínate, ¿no? Como para estar haciendo cosas que no. Amigos, ayúdanos a llegar a los 300, de verdad que nos falta llegar a la torre de arriba. Arriba y alguien se vio parado. Oye, dice que sí. Quería pegarle. Vamos a hacer solo unas piedras. A ver si con esto se nos puede manifestar un poquito más el tren, ¿eh? Y se ve a alguien. Si lo hacemos en ese pasillo, ¿verdad? Yo creo que aquí. ¿Aquí? Aquí. Okay. Una, tres veces. Una, dos, tres. ¡Eulalia! Otra vez. ¿Dónde estás? Aquí. Gracias, Gerardo Reyes. ¿Subimos? Pero vamos más para arriba, ¿no? Aquí está el aeropuerto donde estaba hoy. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Sí. ¿Quién está aquí abajo? Aguas, Juan, aguas. Saludos a Ismael Rivera. Gracias, señor. Pasillos, ¿verdad? Vámonos. Acá, vente, Juan. Uf. ¿Quién está aquí? Como que alguien quiere vomitar, ¿no? Se está escuchando. ¿Quién es el hombre que también se escucha? Gracias también por ganarnos tu like. Con tu like también mucha gente se empieza a conectar. Muchas gracias. Oye, Israel, ven. ¿A dónde? ¿Arriba? ¿Sí? ¿Me quieres llevar arriba? Hola. Ay, güey. ¿Sí? Llévame. Salgan. No manches, ¿y esa ropa? Esta es ropa de enfermera, ¿no? Sí, es como una bata y una toalla, mira. ¿De quién es esa ropa? Ay, güey, estoy... Uy. ¿Subimos? ¿Quién llora? Ven. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos llevas? Arriba. Vamos para arriba. Ven arriba, dijo. Ven. Sabes arriba. Que nada más hay que tener cuidado porque vienen a los lugares donde nos están llevando. Aguas, ¿eh? Tengan cuidado, Juan. Arriba. ¿Te escuchaste? Arriba. Aguas. Váyanse pegados aquí al muro porque podrían aventarnos y sufrir una caída. ¿Nos traes aquí? ¿Sí? ¿Por qué?
¿Con qué nos quieres sorprender, Aquí se siente muy tenso, ¿verdad? Se siente que alguien está aquí con nosotros, ¿eh? ¡Ay, sube! ¡Sube! ¿Escuchaste? ¿A dónde nos quieres llevar? Hoy. Alguien llora. Hoy. Aguas, aguas. Alguien se me quiebra. Alguien está atrás de nosotros. Antes de subir allá. Acá estoy, ¿eh? Saben que todo se está concentrando acá arriba. Hoy solo. ¿Escuchaste? Solo. ¿Quieres que suba yo solo? ¿Sí? ¿Te vas a manifestar para subir solo? Subo solo si te manifiestas. Sí. Sí, sí lo voy a hacer. Voy a subir solo, ¿eh? Te reto a subir solo. Hay que tener cuidado aquí. ¿Por qué quieren que suba solo? Hoy, solo. Saludos a Chicago, Illinois. A Brígido. Hay alguien acá para allá. Mira, allá hay alguien, ¿eh? Ahí está alguien. ¿Quién eres? Mira, ya se movió. Está moviendo. Saludos a Roberto Contreras, a Gerardo Reyes Miranda. Me quieren hacer subir solo. ¿Sí? Luz. ¿Me escuchaste? Quieren luz. ¿Y quién me estaba retando? ¿Quién quería que subiera solo? A ver, muéstrate una vez más. Te molestó que haya sonado las piedras, ¿verdad? Hoy ven. Arriba estaba parado. Amigo, amigos, voy a subir. A ver qué pasa. Saludos a Ulises Arroyo, gracias, bienvenido. Gracias a todos los que nos están ayudando con sus donativos. Mil gracias. ¡Ay, güey! ¿Subiste? Sí. Como si hubiera asomado a alguien, ¿eh? Esa silueta desde que estábamos abajo nos están diciendo, te resta subir solo. Son de concreto, ¿eh? Pero también tengo el cuidado. No pase. Voy para arriba. Uy, uy. Ven, estoy subiendo. Y voy solo. Aquí estoy. ¿Y qué? ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Quieren que me lastime con esto, verdad? Sí, me quieren aventar, me quieren lastimar.
¿Qué pasó? Gracias, Alfredo. Con mucho cariño lo hago para ustedes. Aquí estoy. Wow, todavía falta subir más, ¿eh? Arriba, me están pidiendo que me vaya para arriba. ¿Y por qué me retas tanto que me vaya para arriba? ¿Qué hay allá arriba? Sí, sí, por eso, ¿por qué? ¡Uy! ¡Sal! ¿Quieren que salga? Si subo porque me pudieran aventar y yo caer ahí por esta ventana. Están bastante delgadas las escaleras, si se dan cuenta. Hoy sal, unos dicen que me salga y unos pide que suba. Sal. Ven. Sal. Uy, no manches, ¿qué hago? ¿Subo o me quedo aquí? Un poquito nada más. Irra. ¿Quién está aquí? Sal. Ya estoy en otro piso más. Están llorando. Prima. Aquí estoy. Estoy solo. ¿Y tú? ¿Por qué no te manifiestas? Yo te cumplí. Manifiesta aquí conmigo. Cobarde. Quien quiera que seas, eres un cobarde. Muéstrate. No te muestras porque no tienes fuerza. ¡Ay! ¿Vieron? ¿Vieron ustedes eso? Buenas noches, saludos hasta Ecuador. A Hernán Enríquez, saludos. ¿Quién lo aventó? Hablas tan feo que no te entiendo nada de lo que hablas. Ese es el último piso. Me van a aventar, ¿verdad? Ay.
¿Sí? ¿Me quieres aventar? ¿Por eso me pides llegar al último piso? ¿Otra vez ven? ¿Y tú por qué no te manifiestas? Amigos, estoy arriba de las escaleras. Ven, alguien me está llamando a que suba aquí arriba. Amigos, ¿quién me va a regalar un like? Para animarme a llegar hasta acá arriba. Uy, no hay nada. Fuck, huele feo. Aquí estoy. Y a la parte final. Estoy en lo más alto del hospital, donde me estaban pidiendo que subiera. No sé por qué me pidieron que subiera aquí arriba, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién pidió? Estoy solo. Yo estoy solo. ¿Y luego? ¿Qué tengo que hacer aquí o qué? ¿A qué tengo que esperar? ¿Nada? Yo aquí estoy. Me hicieron venir hacia este lado, amigos. Quiero pensar para que yo corra el riesgo de quizás hacerme resbalarme. Porque están de acuerdo que no hay una barandilla. Pues puedo correr el riesgo de caerme. Pero yo cumplí, aquí estoy. Voy a bajar. Creo que está un poco peligroso el regreso. Ven esas ventanas. Estas escaleras están hechas por una persona extremadamente delgada. Yo por mi cuerpo batallo un poquito, pero bueno, vamos bajando. Amigos, dejé de mirar los comentarios, no me aparecen. Oigan, otra vez me vuelven a decir que atrás.
¿Sabes qué? Como que lo que quisieron fue intentar traerme hasta acá, porque aquí hay unos picos. Están aquí. Entonces yo creo que a lo mejor querían que me lastimara. Y bueno, ya voy. Otra vez de regreso. Seguro. Acá son unos como tipo consultores, en la parte de acá y en la parte de este lado. De este lado. Vamos, amigos, ayúdanos a compartir. Tenemos que llegar a los 300, por favor. No dejen que se caiga. De verdad que este viaje valió muchísimo la pena por ustedes venir desde León, Guanajuato hasta Tampico para llevarles el día de hoy entretenimiento hasta sus hogares. A todos los amantes del fenómeno paranormal, eso es para ustedes. Que esa voz está, pero muy perturbadora. ¿Hoy? Allá fue donde subí, amigos. A ese. De hecho, cuando estabas ahí, nosotros logramos captar algo también que pasó por la ventana. Ten el cuidado. Vamos arriba. ¡Ven tú! ¿Aquí qué? ¿A qué nos traes aquí? ¿Baños? Gracias, Ana Cristina del Río. Muchísimas gracias por tu donativo, Anita. Gracias por aportarnos. Gracias por hacer este proyecto posible junto con toda la gente que nos ayuda a compartir. Nosotros comprendemos que a veces no se puede donar, pero gracias por los que comparten, ya es mucho para nosotros. Vamos a buscar la morgue. Que nos paramos por aquí derecho. ¿Sabes qué? Que los quejidos se siguen escuchando otra vez. Aquí derecho vas a entrar otra vez a otros pasillos. Si agarramos este edificio. Allá arriba, ¿eh? A ver, sí. Sentí mucho escalofrío, más que nada porque están esas ventanas ya sin varilla. Aparte, y pues el vacío que se ve, que se siente, de verdad que está tremendo. Las escaleras no tienen pasamanos, que era lo que se alcanzó a apreciar desde aquí. Vamos a apagar tu luz, Juan. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy. Se escucha aquí atrás, ¿eh?
Como que alguien aventó algo, ¿eh? Aquí. ¿Oye el perro? ¿Quién sigue aquí con nosotros? Es que son, está enorme. ¿Esta qué sería? ¿Como una cama? ¿Sí, verdad? Una camilla antigua, ¿no? Una camilla antigua. Que tener cuidado. ¿Cómo te sientes, Luis? ¿Estás bien? Sí, de verdad, estas imágenes. Buenas noches. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está con nosotros? Fíjate, ah, caray. ¿En qué nivel estamos? De aquí sí les puedes apreciar. Ven, ¿hoy? ¿Sí escuchaste como si fuera un elevador? Un elevador, como si recorriera. Hoy. ¿Puedes meter la luz a distancia? ¿Y esa música de dónde viene? ¿Qué hay ahí atrás, como hornos? Como si estuviera bajando un elevador, ¿no? Ah, caray. ¿Quién está aquí? Del hospital. Este antiguo sillón, porque sí se ve muy, muy viejo. Y abajo es otro. Caray. Ah, caray, es... No tengo ni más remota idea de qué pudo haber sido aquí. ¿Algún cuarto de pacientes? Puede ser algún cuarto, ¿verdad? Donde tenían las camillas, ¿no? Al parecer sí, ¿eh? Creo que de aquí abajo de este edificio no está nada Hola. Vale. ¿Quién eres? Vale.
Uy. ¿Quién eres? ¿Quién está aquí? ¿Eres una mujer? Sí. ¿Tu nombre? ¿Lidia? Sí. ¿En qué te podemos ayudar, Lidia? ¿Qué ocupas, Lidia? No manches, ve todas las luces. Lidia. 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 ¿Qué te pasó, Lidia? Hola, Lidia. No te entiendo. Lili, Lidia. ¿Quién habla? Juan. Aquí estoy. ¿Estás aquí con nosotros, Lidia? Allá atrás hay alguien, ¿eh? Allá atrás hay alguien. Una sombra. Mira, 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 mira. ¿Vieron? ¿Quién la captó? Sígueme. ¿A dónde? ¿Dónde estás, Lidia? Llévanos contigo, ¿dónde estás? ¿Quieres luz, Lidia? Aguas, no se va a resbalar. Es como platicando, ¿verdad? ¿A dónde? ¿O Israel? Dijo, sí, Israel. Sal. Sal, ¿no nos quieres aquí? Salgan. ¿Por qué? Hola.
¿Salimos? Ay, caray, qué feo aroma, ¿eh? Muy fuerte. ¿Qué hacían aquí? ¿Aquí estás? ¿Atrás de ti? Ay, güey. ¿Algo, una sombra? Allí enfrente, ¿no? Quedan aquí como los cuneros. Ah, aguas, aguas aquí, ¿eh? Mira, mira, chécate. Chécate, ¿eh? ¿Cuál espejo? ¿Vieron? ¿Tú lo grabaste? Chico, estoy atorado. Hoy sí. ¿Por qué? Eres maldosa, ¿verdad? Sal. ¿Salimos? Hay una escalera, ¿no? Que sube hacia arriba. ¿Estás aquí con nosotras? ¡No, una señal! Sí, ya. ¿Viste? ¿Viste qué pasó algo? Al fondo, ¿verdad? No salió algo. Sí, esto no alcanzó la luz. No manches, como que miré que alguien estaba asomándose ahí, ¿eh? Pasó algo por ahí. ¿Dónde estás? Danos una señal de dónde estás. Sal, largo. Creo que aquí era la morgue, ¿eh? Aquí. Aquí es el mar. Ay, güey.
Aguacé porque aquí hay mucho, mucho. Aquí mucho murciélago, hay que tener cuidado. Aquí era la puerta, por el olor que hay aquí. ¿Y tú dónde estás? Sí, ¿y tú dónde estás? Uy, ¿escuchaste la risa? ¿Por qué te ríes? El hombre, ¿cómo te llamas? El que está hablando. Se rió. ¿Por qué te ríes? ¿Quién lo escuchó? A ver, déjame ver en los comentarios. ¿Cómo te llamas? La risa fue muy clara. Ay, no manches, aquí está, pero fuerte, ¿eh? Mira. Ahí está, ahí va. Ven. Un cuarto. ¡Ay, uy! Oh, sí, ahí hay abejas. Hay abejas. Estos eran cuartos, ¿verdad? Estos eran cuartos, ¿verdad? Ay. ¿Aquí hay todavía muertos? ¿Hay muertos? Alguien está parado allá. Alguien está parado, ¿eh? Ahí hay una sombra al frente. ¿Quién es? Ahí está, mira. Mira, 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 ¿ya la viste? ¿Quién eres? Mira, ya se movió. Ya se movió. Ahí está, mira, 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 mira. ¿Quién eres? Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Ah, caray, ya se movió. Mira, ya no está. Ya se movió. Se fue, mira, mira. No te creas, ahí está. A ver, antes de que se vaya, vente, vente. Chin, ¿por dónde entramos? Por acá. ¿Está
Aquí estaba, ¿eh? Aquí estaba en la ventana. Estaba parado. Aquí estaba porque nosotros veníamos de allá al fondo. Aquí estaba parado. Tú eres el que estabas parado, el hombre que está hablando. Bruja, bruja, ¿eres bruja? ¿Eres una bruja la que está aquí? Soy mujer. Yo aire. Si eres una bruja, manifiéstate. ¿Por qué no lo haces? Regresaron al mismo lugar, ¿fijaste? Vámonos ya. ¿Por dónde entramos? ¿Por aquí? ¿Por dónde? Fuerte, ¿eh? Ay, güey. Un lugar horrible, muy pesado, lleno de manifestaciones, cosas muy extrañas, lo que está sucediendo en este antiguo. En este antiguo hospital,
Vamos a regresar. Ahí estamos a regresar, pero más tarde todavía. Muchísimas gracias, amigos, a todos los que se conectaron. Uy. Caray, ¿eso qué fue? Uy, se escuchó feo, ¿eh? Vamos a regresar, amigos, a este lugar. Ahora sí creo que lo recorrimos todo. Nos faltó, creo que,